Hola, bona nit. Soc la Mireia Viladevall. Soc la bibliotecària de la Junta de l'Orfeó Català de Mèxic. Part de les funcions de la biblioteca són donar un servei a la gent per difondre la cultura escrita catalana. Dintre d'aquesta cultura escrita catalana és molt important el paper que té la presència catalana a Mèxic. I aquesta presència catalana a Mèxic, des de 1906, es troba bàsicament en el nostre arxiu històric. Aquest arxiu històric tan important el teníem nosaltres i era un tresor i un patrimoni per a aquesta casa. Però en el moment en què es va iniciar el projecte de digitalització d'aquest arxiu i de la seva catalogació, hem lograt que aquest arxiu pugui ser també part del patrimoni nacional català, per suposar, però també part de la presència dels catalans a Mèxic i part de la història de Mèxic, que pugui ser accessible i pugui ser a l'abast dels diferents historiadors i investigadors. En aquest període hem tingut diverses demandes d'informació que puntualment l'Héctor ha pogut satisfer amb total i absoluta prontitud i eficàcia. És per aquest motiu que estem molt orgullosos de tindre un arxiu històric modern, digitalitzat, a l'abast de qualsevol tipus d'investigació i de qualsevol tipus de recerca, ja sigui a Mèxic, a Catalunya o arreu del món. I per això mateix l'Orfeó Català de Mèxic té moltíssim interès en seguir aquesta tasca, doncs encara tenim molts tresors que compartir al món. Gràcies. Buenas noches, yo soy Marcela Zárate, soy la administradora del Orfeo. Básicamente comentar que la impresión en cuanto a la formación del archivo histórico para mi forma de ver ha sido extraordinaria, con una necesidad imperiosa en cuanto a la vida de la institución. Administrativamente hablando, en lo personal me ha ayudado increíblemente a entender lo que es pues la importancia de tener un archivo formado y sobre todo un archivo histórico. Me han dado pautas y lineamientos tanto para mi trabajo del día a día como para la información importante en cuanto a la institución se refiere. Creo que la importancia es, vamos, no la podría cuantificar en cuanto a que yo vivo la necesidad en cuanto a que viene gente externa o gente interna solicitando información que al ser una institución centenaria obviamente guarda cualquier cantidad de información y que hasta antes de que se tuviera este archivo formado o en una primera fase o parte era prácticamente imposible poder ayudar a la gente que asistiera solicitando información o orientación en cuanto a algún tipo de tema o documento, o lo que requiriera. Por lo cual, para mí ha sido una herramienta importantísima para poder pues, apoyar a la gente que se acerca, o tanto para la vida diaria de la institución, que de alguna manera pues, guarda una parte importante de una historia, de un trabajo, y de lo que representaría una parte de lo que es Cataluña aquí en México. Creo que el apoyo que hemos tenido por parte de las instituciones que se han involucrado, como es Archiveros Sin Frontera México, el maestro Aguilera, ha sido totalmente invaluable. El trabajo de Héctor, el apoyo desde el explicarnos en qué va a consistir, cómo se va a llevar a cabo, la preparación inicial de desde el lugar hasta pues, cómo se va a llevar todo a cabo, ha sido muy importante. El primer contacto que tuvimos con Andreu, que fue el que vino a revisar todo esto y a echar a andar esto, pues igualmente es darnos cuenta realmente de la importancia de toda la información que se tiene en esta institución, llámese el Orfeo, por lo cual yo creo que es, pues como lo repito, invaluable y que sería pues muy importante poderlo llevar a término O seguir en una segunda fase. A mí me encantaría que esto se pudiera terminar y darle una forma de principio a fin.
gracias y ojalá y sirva esto.